Los periodistas. El turista parisino era un amante de la comida, de la de su tierra, de sus padres y abuelos, y acababa de descubrir un tesoro importante en su acervo gastronómico en su primera visita a México. Conoció varias ciudades del país, probó prácticamente todo lo comible de acuerdo a las costumbres de cada región: Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Morelos, Hidalgo, Ciudad de México, Querétaro, San Luis Potosí, Guadalajara, Puerto Vallarta, Los Cabos, Guanajuato y un enorme etcétera. Por fin llegó a Puebla, donde lo esperaba la mayor sorpresa de todas. La lista de lo comido durante su viaje prácticamente se duplicó. De 40 y pico de platillos se pasó rápidamente a los 100. Chiles en nogada, mole poblano, semitas, chalupas, chanclas, tacos árabes, chile atole, misiotes y muchos guisos y combinaciones desconocidas por su paladar. En su teléfono iba anotando cada cosa nueva y la descripción sentida en su paladar, su olor y grado de felicidad producido. Sin duda, Hugo, al regresar a su natal París, será uno más de los promotores de la cocina poblana y su paladar seguirá entrenándose hasta convertirse con los años en un profesional de la crítica gastronómica, como casi todos los franceses. De todo lo probado por el parisino en su recorrido, algo especial sucedió. Solo lo he encontrado en Puebla, contaba a Zalacaín el joven. Se refería al pan de agua, a la torta. Era para su gusto el mejor pan comido en su viaje por México. Se aficionó mucho a él en sus diversas preparaciones, desde el acompañante de la comida, para sopear y hacer los barquitos sobre el plato, para ponerle aceite de oliva antes de comer, para rellenar la torta con jamón, frijoles, chilpotles, etc. En escasas 3 semanas, Hugo descubrió las diferencias de las tortas. No todas son de agua, no todas son de hornito. Empezó por despreciar las de los supermercados, luego a diferenciar las tienditas y panaderías de barrio donde se conseguía la torta de agua cocida en un hornito de la Junta Auxiliar de Zaragoza y los locales del mercado de la Acocota donde se distribuían. Le gustaban doradas, crujientes, aprendió a quitarles el migajón y a comer la costra. Le gustaron mucho. La mañana antes de partir al aeropuerto pidió una bolsa de papel llena de tortas recién hechas de la panadería de Coti en el mercado de la Cocota. Y así se fue. Su intención, además de llevar mole poblano y chapulines, era ofrecer de regalo a sus padres las tortas de agua de Puebla. Zalacaín le contó la leyenda de su existencia, la confusión de su origen y la intensa búsqueda por saber exactamente de dónde salieron las tortas. El aventurero se refirió al llamado pan de Pascua, marcado con 3 líneas en la superficie antes de ser horneada la forma. Le contó también del llamado pan corriente del siglo XVI y de la leyenda de cómo el virote francés se adaptó en Guadalajara y de ahí pasó con una técnica más lograda a la ciudad de Puebla, donde de pronto apareció un pan llamado torta de agua, sencillo, muy parecido en sabor al pan ácimo de los judíos. Bien o mal, le dijo Zalacaín a Hugo, la torta poblana es un pan de pobres. Y entonces el aventurero recordó su última visita al hornito de la Zaragoza, donde don Trinidad Celestino Pérez Castañeda, un maestro panadero formado en la Flor de Puebla, quien bajó por varias ciudades del país enseñando a hacer el pan con las formas y técnicas poblanas. Un día se retiró y puso su horno en el patio de su casa, donde continuó la tradición. Les enseñó a sus hijos, a sus hijas y a sus nietos todos los secretos de las mezclas de la harina, el agua, el amasado, el reposo, el corte, el aflojado de la masa, la preparación de las formas, es decir, de la masa moldeada para producir los panes poblanos, la torta, la semita, la pelona, la chancla, el pambazo, el bolillo y el más difícil de todos, el capitulado, hasta llegar, decía él, a unas 1000 formas.
Don Celestino resumía en la charla los secretos de la panadería. Las manos y la imaginación. Esto es una fantasía, una magia, decía. De sus manos emanaron por varias décadas sus éxitos en la fabricación de cientos de miles de productos. Todos tuvieron un fin: alimentar a los poblanos. Las manos de don Celestino trabajaban con rapidez frente a su nieto. Cortaba la masa, boleaba. Si había un error, había que refrendar. Unos cuantos segundos eran necesarios para hacer la torta de agua, ícono de la panadería poblana. Con las dos manos se hacía la bola. Con el palo se aplanaba un poco. Se aplastaba en el centro hasta provocar una especie de canal y listo. Su peso, unos 100 gramos al tanteo. Con otra bola similar y con el mismo procedimiento asentaba dos veces el palo y entonces formó la llamada telera. Don Celestino trabajó varias veces fuera de Puebla enseñando el oficio y se dio cuenta de cómo en otras ciudades es imposible tener la costra de la torta poblana. Otros usan productos químicos. Los panaderos poblanos siguen las costumbres ancestrales. El capitulado es la forma más difícil de hacer. Se la reservaba para sus enseñanzas familiares. Era, por así decirlo, la consagración del panadero poblano, de su arte, de su experiencia, de su gusto por hacer el pan de cada día. Descanse en paz, don Celestino. Sirvente, cualquier panadero le va a dar a usted estas satisfacciones, estas, porque no todos saben trabajar lo que, gracias a Dios, yo sé trabajar. A ver, ¿puede usted hacer otra torta? Sí, claro, sí. Es que verdaderamente... Vuelve a bolear estas. O sea, una torta que no se hizo, que se desechó como esta, ¿se puede usar de nuevo esa masa? Claro, ahí está. No hay un desperdicio. No, ahí está. Y es más... Bolear. Y es más, todo esto... ¿Se puede volver a usar? No es desperdicio, para mí. Claro, claro. Me hubiera imaginado que la torta se hace así. Ahora, esto mismo, la misma bola, para que usted se vaya convencido de que estuvo usted con una persona humilde, es más, hasta lisiada, pero que sabía trabajar. Es la telera. Aquí está la tele. Pero ¿por qué la telera hecha de la masa de las panaderías de la Ciudad de México no tiene la corteza durita como la torta? ¿Como la torta de acá? Como la torta de nosotros. Por la preparación. Y por los productos químicos que ocupan ellos. Conservadores, hablando, todas esas cosas. Y esto es totalmente natural. Es la diferencia. Ahora, bueno, y los estos violines, que es otra forma del mismo pan de la cenita. Se lo hacemos. Ese es como un bolillo, nada, pero es muy largo, ¿no? Es muy grande. También. Este se hace así. Se deja aflojar. Este se deja aflojar. Y ahora le voy a hacer a usted un, lo que es un bolillo. Y cuando ya está para llegarse, la figura no es abajo, no se vuelve a voltear. Ah, ok, así se queda. Sino con la navaja, se sajé, y es lo que para la ala, ese es el... Lo ese que hace el, que se abra la parte el pan de la, francés. El virote. Eso es el virote. El virote. Está la cenita. El violín. ¿Este como cuánto crecerá? ¿De qué tamaño? Pues es aproximadamente el doble. No queda tanto, papá. El vaso. El pan
Pambazo del nieto, pambazo del abuelo. Y hay un pan que le llamamos pan de Pascua, que es para Navidad. ¿Ese no, cómo es ese? Este pan, si usted lo prueba, yo quisiera yo que probara este pan. ¿Lo vende Coti? No. No. Lo hacemos especialmente para él. Gracias, don Celestino. ¿Alguna duda que tenga usted? No, no es duda, es una sugerencia. Dígame. Cuídese mucho. Cuide su salud. Viva usted muchos años. Y que le siga enseñando a sus nietos. Los periodistas.